más práctica, estaremos listos para el gran espectáculo, Milky. No puedo esperar, Choc. ¡Tada! Miren, tíos, su pequeña sobrina Pepi va a ser la mejor equilibrista de todos los tiempos. Pepi, tal vez deberías empezar con algo más fácil. No te presiones demasiado. Solo quiero ser tan buena como ustedes dos. ¡Gracioso, Pepi! ¿Por qué se ríen? Porque eso fue un gran espectáculo, Pepi. Como caíste, usaste la sombrilla, las pelotas volaron por todos lados. Pero yo quiero ser una gata equilibrista. Una gata equilibrista nunca se cae. Estamos seguros de que tienes talento, Pepi. Solo tienes que averiguar cuál es. Sé que soy tan buena como mi tío Milky y mi tío Choc, pero ¿cómo lo demuestro? ¡Tú eres grandiosa! ¡Tienes el mejor balance! Bueno, gracias. Hola, me llamo Milady. ¿Y tú? Soy Pepi, la grandiosa gata equilibrista. ¿Sabes? Yo puedo hacer eso también. ¿Estás segura de eso? Se necesita mucho entrenamiento. ¡Segura! Lo he hecho muchas veces. Veamos si estás diciendo la verdad. ¡Ay, no! ¡No es verdad! ¡Pepi! ¡Cuidado! Es peligroso hacer eso sin practicarlo. Incluso si eres una equilibrista. Yo nunca seré una equilibrista. Pero en verdad quiero demostrarle a mis tíos Milky y Choc lo buena que soy. Solo necesitas más práctica. Y mis amigos peludos y yo te podemos ayudar. Gracias, Milady. Hola, Buffy Cats. Ella es Pepi y necesita nuestra ayuda. ¡Genial! Hola, soy Lampo. ¡Soy Pillow! ¡Y yo, Meatball! Y yo soy Pepi, la grandiosa gata equilibrista. ¡Qué buen truco! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Payaso. Pero yo no quiero ser una gata payaso. Quiero ser una gata equilibrista. ¡Claro, Pepi! Te ayudaremos a ser una gran gata equilibrista. ¿Cierto, Buffy Cats? ¡Va a ser perfecto! Para mantener tu balance, tienes que ser cuidadosa en poner una pata frente a la otra. Una vez que lograste eso, intentaremos un truco simple. ¡Eso es! ¡Ahora es tu turno! ¡Allá voy! ¡Bien! Pero mantente concentrada en donde pones tus patas. ¡Una enfrente de la otra! ¡Eso es aburrido! ¡Yo quiero hacer esto! ¡Perfecto, Pepi! ¡Eso fue muy gracioso! ¿Gracioso? ¡Lampo, no quiero que mis trucos sean graciosos! Bueno, me refiero que eso fue bueno. ¡Quiero ser una gran gata equilibrista! ¡Bien! Desde ahora estaremos súper concentrados en tu objetivo, Pepi. ¡Lo prometo! ¡Súper concentrados! ¡Vamos a usar una patineta para tu balance! ¡Sí! Tan pronto como te sientas segura, puedes hacerlo más interesante agregando más pelotas.
intentar? ¡Es muy sencillo! ¡Muy bien! ¡Ahora agrega las pelotas también! ¡No, no! ¡Usaré estas! ¡Peppy! ¡Tal vez esa no es buena idea! ¡Peppy es muy graciosa! ¡Súper concentrados! Te voy a enseñar un truco de balance muy entretenido, Peppy. ¿Truco de balance entretenido? Puedes confiar en Meatball. ¡Esta es mi especialidad! ¡Poder bombotar! ¡Boing! ¿El bombón? ¡Boing! ¡Botar! Esto no es entretenido. ¿No crees que es divertido? No. ¡Es súper, súper divertido! ¡Tadá! ¡Tengo una idea! O mejor aún, ¡una bomba idea! Mira, Peppy. El primero que ríe, pierde. Entonces, ¿esta es tu Buffy idea, Pillow? Parece que no tiene mucho que ver con balancearse. Tal vez no tiene que ver, pero tal vez sí tiene. Si aplicas tu talento en esto. Muy bien. Perdona, pequeña ardilla. Nunca me había reído tanto. Peppy, eres la mejor gata payaso que he visto. El talento de hacer reír a las personas no es tan malo, ¿verdad? Tienes razón, mi lady. No puedo esperar a mostrárselo a mis tíos. ¡Vamos al circo! ¡Hola, queridos gatos! ¡El espectáculo va a comenzar! Cuando salgas a actuar, Peppy, recuerda, usa tu talento. Ajá. Querido público, este es el espectáculo más perfecto de la grandiosa Peppy la gata payaso. ¡Sí! ¿No puedo recibir la Peppy en verdad lo está dominando. ¡No! Y ahora, para el truco más difícil. El triple salto felino con un giro de gato. ¡Por
¡Sí, bravo! Gracias, Puffy Cats. Me ayudaron a descubrir mi talento. Estamos contentos de ayudarte, Pepi. Sí, y el circo me inspiró a hacer un nuevo truco perfecto. ¡Miren! ¡Guau! ¡Eres genial, Meatball! ¡Aún no has visto el truco! ¿Cuál es el truco? ¡Oh! Cuando se trata de atrapar comida, soy muy talentoso.